encargado de la parte de lo que es desarme y armado de todo lo que es portacorona, parte de relicario y alguna cosa que tenga que por lo menos hacer ajustes en cuanto a la corona. Yo voy a estar pendiente son de esos ajustes, de que todas las piezas queden bien compactadas, bien seguras. Aparte también hago la labor de ayudar a la limpieza. Yo lo hacía antes con el señor Nairo y claro, la ayuda ahora con el señor Leonardo, que es restaurador de piezas litúrgicas. Él, junto con él voy a también estar no solamente ajustando y armando y desarmando, sino también ayudando a pulir o la corona o el relicario o el cetro de la Virgen. Mi trabajo básico es la limpieza de la tablita de la Virgen, el retablo, ¿no? Realmente un retablo de madera, dicen que es de, la información dice que es de cedro. Básicamente este es el trabajo que yo hago. Se debería tener inclusive, que es la cosa que yo pienso hacer, un utensilio, algo más como una cámara apropiada para que el ambiente no la ataque. ¿Sí? Una vez que la limpio, la pasamos al otro despacho. Yo voy a trabajar este año así, la voy a limpiar en el otro despacho, para librarla de las posibles partículas de polvo que estén saliendo de la limpieza, porque se hace conjuntamente. Entonces, es la parte que a mí no me gusta. Y es el cómo debería ser. Yo limpio el portacorona de la chiquita, donde están ubicados los ángeles. Uno limpia con un líquido como el brazo, ¿correcto? Y luego se le quita con vinagre. Luego un pañito especial que nosotros tenemos es donde aplicamos la fuerza para pulir rápidamente para sacarle el... Así es cuando lo limpiamos que estamos allá en la vasija. Toca limpiar la corona y el cetro, ¿ok? Para eso, bueno, usamos generalmente algodón, una franela de algodón, tela de algodón, ¿verdad? Que es lo más suave. Yo particularmente, y lo hacemos también, o sea, en las piezas que pulimos de otras cosas, usamos algodón, porque es lo que más puede limpiar y nos raya. Usamos algunos compuestos, o sea, comerciales que venden para limpieza de metales. Y bueno, o sea, herramientas, cepillitos, cepillos de dientes, de repente alguna gratica de joyería que se puede usar también. Todo lo que se pueda imaginar que se pueda usar para limpieza de metales. Sobre nuestras manos está el cuido, la preservación de su joya y de que ella se vea hermosa, más de lo que ella es, se vea ese toque de amor que le ponemos nosotros para que ella emita esa luz para todos nosotros. Yo creo que todavía no he tenido la capacidad de asimilar la situación, ¿no? Por un lado. Agradecido infinitamente porque primero no me lo esperaba, un privilegio. Primero que no lo esperaba, no sé si tendré merecimiento. Pero ahí estoy. Cada uno de nosotros tiene ese valor agregado que mi abuelo desarrolló siendo una sola persona. Para mí no hay una palabra apropiada para definir lo que yo siento por haber sido seleccionado para este equipo. Lo siento tan igual como la primera vez que mi abuelo me dio que lo acompañara. Una gran responsabilidad, ¿okay? Y bueno, me siento
demasiado, o sea, bien. O sea, uno, no, usted, si usted está ahí al lado, no puede describir cómo se siente la gente. O sea, la gente que ha tenido el contacto con uno es indescriptible, en verdad.